La siguiente conferencia tiene como título Educación Sexual y está a cargo de la licenciada Judith Turriaga. María Judith Turriaga Eguiguren es licenciada en Lingüística y Literatura de la Universidad de La Sabana, Bogotá, Colombia. Realizó un programa doctoral en Educación en la Universidad de Navarra, España, y está desarrollando una tesis acerca de la formación de profesores para la educación corporal. Se dedica a la capacitación de profesores de religión, educación para la sexualidad y la afectividad, didáctica, educación temprana y educación personalizada en Perú, en Chile y en su Ecuador natal. Desde 2006 es directora del proyecto Saber Amar en todo el Ecuador. Ha sido reconocida con el Premio Nacional Joven Sobresaliente del Ecuador en el área de educación. Es autora de textos escolares para el aprendizaje de religión y moral católica. La recibimos con un fuerte aplauso. Bueno, muy buenos días a todos. Por mi voz, que parece de dibujo animado, ¿verdad? Me encontré con una niñita argentina y me dice, ¿tú hablas inglés? Y digo, no, mi vida, hablo español como tú, pero un poco distinto. Entonces, yo me voy a mover por el escenario. Si me pueden poner menos luz para que pueda verse y más luz para que yo pueda verlos. A mí no me interesa que me vean, sino yo verlos. Soy profesora. Yo soy profesora de aula, he pasado en el aula toda mi vida y hace cinco años, en Ecuador, que es mi país de origen, el gobierno quiso que a todos los niños y jóvenes de Ecuador, desde los 6 hasta los 18 años de edad, se les impartiera un proyecto, un programa de educación de la sexualidad y la afectividad, decía así, desde la escuela, ¿no? Desde 6 a 18 años, una hora por semana. ¿Qué pasó? Los obispos del Ecuador. Trabajar con obispos es trabajar con las personas más buenas pero más mandonas de esta vida. ¿Quién le puede decir que no a un obispo? Ellos no entienden la palabra no. No, no, señor. Igual te mandan el trabajo. Y entonces los obispos pensaron, bueno, ¿y qué nueva amenaza va a venir a nuestros niños y jóvenes? La escuela, que jamás ha sido un ámbito de amenaza, se va a convertir en una amenaza. ¿Qué puede hacer la escuela en este ámbito? ¿Es la escuela un buen ámbito de educación de la sexualidad y la afectividad? ¿Quién de la escuela puede transmitir esto? ¿Cómo? ¿Bajo qué parámetros? Muy bien, se presentaron al ministro de Educación. Tampoco el ministro les puede decir que no, ya ven que con los obispos no se puede, por suerte. Y se presentaron ante los obispos y los obispos al ministro y le dijeron, mire, señor ministro, estamos en un país libre. Eso no es tan cierto en mi país, no tenemos libertad. Pero no pudo decir nada el ministro, ¿verdad? Decir lo contrario hubiera sido aceptar que no estamos en un país libre. Pero usted comprenderá al estar en un país libre que son los padres, son los profesores, por último, son los mismos chicos los que tienen que poder elegir entre dos, al menos dos proyectos de educación, ¿no le parece? El ministro dijo que sí y total, los obispos dijeron, bueno, nosotros queremos que nuestro proyecto de educación de la sexualidad y la afectividad entre bajo las mismas condiciones que el de ustedes. Muy bien, dijo el ministro, tienen 4 meses. En 4 meses nos sacaron de las aulas a las 2 esclavas que figuramos allí. Una amiga mía, profesora de aula, bióloga, y a mí, yo soy profesora de historia y de antropología. Y nos dijeron, bueno, hagan el proyecto. Vamos a presentar un proyecto que sea un proyecto alternativo, que sea un proyecto de educación de la sexualidad y la afectividad, que abarque desde los 6 hasta los 18 años y que tenga unos lineamientos que ellos mismos nos dijeron. El primer lineamiento, queremos que sea para todos. Para todos aquellos niños y jóvenes que compartan la naturaleza humana. No queremos, por tanto, ningún eje teológico. Queremos un eje antropológico, fuerte, personalista, que rescate la dignidad de la persona humana, la dignidad de la sexualidad. Queremos, además, un eje psicológico, en el que los chicos se vayan conociendo. Queremos un eje sociológico, en el que los chicos conozcan cuáles son las relaciones interpersonales que tienen que formar. Puedan formar relaciones interpersonales estables y libres, y además conozcan el momento histórico en el que viven. Un momento histórico que ya los antropólogos, los
los historiadores, lo conocen como la revolución sexual, la revolución que más impacto ha causado en la vida de las personas. Empieza, en realidad, en el Concilio de Lambeth en 1930, cerca de Londres, y es por primera vez en la historia de la humanidad cuando se dice que separar los significados procreativo y unitivo del acto sexual es bueno. Desde siempre, el hombre ha dañado el acto sexual, evidente. O lo ha dañado, o lo ha perfeccionado, o le ha servido para su perfección, o le ha servido para su daño. Pero jamás, jamás se había dicho que romper los dos significados naturales del acto sexual fuera una cosa buena. En Lambeth, 1930, se dice esto. Se dice, está bien. Esto desencadena en los años 60 la famosa revolución sexual, que ya está estudiada. Tenemos tres periodos de la revolución sexual, unos periodos tremendamente graves, tremendamente profundos, la dimensión y la globalización y el efecto que ha causado en la vida humana es absolutamente alucinante, es la revolución con más efectos en la vida de la persona. Muy bien, este tiene que ser un eje sociológico que les enseñe la verdad sobre la dimensión social, sobre la trascendencia, sobre la importancia, sobre la realidad del periodo histórico en el que viven. Tiene que haber un eje biológico en el que se les explique la sexualidad. Y tiene que haber un eje de ciencias de la comunicación para enseñar a estos chicos, nativos digitales. Porque nosotros, en este congreso, la mayoría de ustedes son inmigrantes digitales. Yo soy dinosaurio digital. Pero nuestros alumnos, nuestros niños, son nativos digitales. Ellos dominan la técnica. Por lo tanto, tienen que tener todos estos. Y además tiene que ser un proyecto educativo. Muy bien. Efectivamente, nos dieron cuatro meses. En los 4 meses casi morimos. Pero empezamos a investigar. A ver, ¿quién en el mundo sabe qué hacer en la escuela? Porque esto es un proyecto escolar. Un proyecto escolar que ya vamos a ver que gracias a las investigaciones de dos lugares específicamente en el mundo, Roma y los Estados Unidos. Fíjense que el Concilio de Lambeth, que es el que lanza esta idea tan grave de que separar aquellos, el significado unitivo y el procreativo del acto sexual fuera una cosa buena, empieza con los americanos, empieza en el mundo anglosajón. Pues es el mundo anglosajón el que está reaccionando. Ellos empezaron y de ellos nos están viniendo las respuestas. Entonces, ¿qué descubrimos? ¿Qué descubrimos en nuestra investigación? Descubrimos lo siguiente y lo plasmamos en un proyecto. Entonces, descubrimos que si debe ser un proyecto educativo, si es un proyecto de educación de la sexualidad y la afectividad, lo primero que tenemos que ponernos de acuerdo es qué es educación. Educación, la educación es universal. Siempre las generaciones, una generación ha educado a otras generaciones. Es un fenómeno muy, muy antiguo. Ha sido muy estudiado. Grandes pensadores, cabezas poderosas lo han estudiado. Bueno, hay muchas definiciones de educación, pero hay 172 excelentes. Estas 172 definiciones de educación coinciden en decir que educar es perfeccionar. Por lo tanto, un proyecto educativo tiene que ser un proyecto que tienda a la perfección, a perfeccionar a esas personas. Para hacerlo un poco más cercano, me gusta preguntar a la audiencia, me gusta preguntar a los chicos, me gusta preguntar sobre todo a los padres y a los profesores, ¿cómo les gustaría que fuera un yerno? ¿Cómo les gustaría que fuera un yerno? Como no me van a poder contestar, yo les quiero preguntar, ¿les gustaría un yerno fiel o infiel? ¿Trabajador o vago? Que encontrara satisfactoria la vida con su hija o que fuera una persona permanentemente insatisfecha. Así es. Qué raro, ¿no? Todos contestamos lo mismo. Queremos yernos trabajadores, leales, sinceros, honorables, rectos, además simpáticos, además guapos y mejor si son ricos. ¿Dónde se venden? Me preguntan a veces. Bueno, no se venden, se educan. Se educan. Las personas somos perfectibles. Y cualquiera el proyecto que pretenda que la persona no es perfectible, es decir, que no puede alcanzar la perfección, no es un proyecto educativo. ¿Cómo es el proyecto de educación de la sexualidad y la afectividad propuesto por el gobierno de mi país?
es un proyecto instructivo, que además trata a los adolescentes y a los niños, y que son nativos digitales, y más inteligentes que nosotros, porque nos dan 100 vueltas. Yo he bajado de peso con el proyecto. ¿Por qué? Porque enfrentarse a ellos, a sus preguntas, a sus dudas, a sus afirmaciones, uno empieza a bajar de peso. De hecho, hay algo, un principio didáctico en educación de la afectividad y la sexualidad, tanto en el aula como en la casa, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito familiar, ya estudiado, emanado de instituciones serias, que dicen, muy bien, usted va a educar en este ámbito. Lo primero que tiene que hacer es tener calma. Por lo tanto, sonría. Sonría. Lo que va a oír le va a dar ganas de morirse. Sonría. Sonría. Al sonreír primero tiene tiempo, primero se calma, tiene tiempo de pensar, pero también tiene tiempo, la sonrisa va a abrir el diálogo, no lo va a cerrar. Entonces ahora se les dice a los padres y a los profesores, cualquier pregunta que venga de los 6 años por ser inocentemente salvaje, o de los 15, porque los mensajes que han recibido los de 15 años son alucinantes. Me decía una niña de 15 años, profe, me parece que yo ya debo tener relaciones sexuales. Me sonrió. Ah, lo que quiero es pegarle, ¿no? No me sonrió. Ah, así mi vida. De verdad, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Porque lo primero es sonría, cálmese, tranquilícese. Si necesita tomarse un vodka, tómese un vodka. Pero tranquilícese. Lo que va a oír le va a impresionar. Lo que va a oír le va a traumar. Te puede preguntar, profe, ¿cuándo tuvo usted sexo oral? Sonría. Sonría. ¿Eh? Muy bien, sonría. Ah, profe, debo tener ya relaciones sexuales. Una vez que tú sonríes, lo siguiente es, qué interesante pregunta. Si son más chiquitos, me encanta hablar contigo de estos temas. No me encanta, claro que no me encanta. ¿Eh? No me parece interesante. Lo que quisiera es pegarte, amarrarte a la silla, porque esa idea peregrina que tiene. Pero no, sonríe, sonríe. La gente de hoy, el binomio perfecto para educar es cariño y firmeza, firmeza y cariño. Cariño y firmeza, cariño, sonríe. Firmeza, manténgase firme. Usted no quiere que su hija de 14 años vaya a ese boliche, no quiere. A usted no le da la gana, ella tiene 14 años y usted es su papá. Sonría, no, mi vida. No vas. Te quedas aquí con papá viendo una película, se desarman, porque ellos unen la sonrisa con el sí. Ahora vamos a decir la sonrisa con el no, miren qué bien queda. Uno tiene que ensayarlo muchas veces. Además da calma, cálmese, primero cálmese, luego abra la comunicación. Porque si usted no le responde a un niño de 6 años que no tiene lenguaje, Que usted le ha estado explicando una cosa vital para él en clase, que los niños no entran en la panza de mamá. No, se forman dentro. Les resuelve el problema vital. Porque aquello de entrar, a todo el mundo le ataca. Si yo les digo, métase por ahí, por el switch de la luz, métase usted. Yo no quiero entrar por ningún lado. Hay niños que dicen, no, chicos, aunque ustedes no lo crean, mamá les amaba, pero les tragó. Los expertos les llaman embarazo digestivo. No entraste. Hay otro de la clase que dice, no entraste. No te tragó, entraste por el ombligo. Pero hay uno tercero, mucho más sabio, que dice, no entraste, pero por un lugar que no me gusta y entonces no te lo voy a decir. Estamos hablando de 6 años. Entonces, al final tú les dices, no, todos equivocados, nunca entraron, se formaron dentro. ¡Ah! Te miran con un agradecimiento, les has solucionado un problema vital, les has dado una respuesta hermosa, les parece maravilloso, parece que suena la campana, ¿verdad? Uno dice, por favor, que suene la campana. No suena la campana. Un niño sin lenguaje, sin dientes, el que nunca le has oído hablar, al que le dicen sepulcrín, porque es un sepulcro, nunca habla, esa pregunta. Profe, ¿tú qué nos has explicado? Porque es espantoso. ¿Tú qué nos has explicado todo esto? ¿Me explicas del sexo oral?
¿Me explicas el sexo oral a los 6 años? Sonría. ¡Qué pregunta tan interesante, mi vida! Me encanta hablar contigo de estos. ¿Por qué? Porque si usted no abre la comunicación, él va a ir a la computadora. Y va a poner sexo con Z-E-K-Z-O. Y la maldita computadora le va a corregir la ortografía. Yo no quiero satanizar a la computadora, ¿no? No, no, no. Pero un niño pequeño pone sexo oral, ¿cómo lo ponga? Con H. Y lo que sale, no se los recomiendo. Entonces, usted sonría. Me encanta hablar contigo de estos temas. Piense, eso le da tiempo, porque a los 6 años usted tiene que contestarle personalizadamente. Obvio, a nadie, a ningún profesor de primer grado se le ocurre explicar lo que es el sexo oral. Primero que no sabemos casi lo que es el sexo oral. Ellos saben más. Ellos saben más que nosotros. Segundo, tenemos que explicárselos bien. Tercero, tenemos que decirles, porque somos sus profesores, su papá es distinto. Si papá y mamá se encuentran con semejante pregunta, un papá me decía, Tanchi, ¿por qué este niño justo, el sexo oral, yo le dije, mira mi vida, qué pregunta tan interesante, me encanta hablar contigo de estos temas. Es una cosa un poco larga, la hablamos en el recreo, como la tarjeta de crédito, se difiere hacia el recreo. Entre la hora de clase y el recreo, puede uno pedir a Dios que se lleve al niño a la vida eterna. Es una opción. Pero regularmente Dios no contesta ese tipo de peticiones, ¿verdad? No contesta. Y entonces en el recreo no se vale esconderse. Hay que estar a ver, ¿dónde está el niño? Porque el niño de seis me va a perseguir hasta el juicio final si no le contesto. Tú me prometiste. Uno se sienta con el niño y le contesta. Y le explica. Siempre sonriendo. Claro, para ese momento la sonrisa. Los labios ya se han pegado a los dientes, ¿no? Y la sonrisa es... Bueno, sonríe, cálmese, abra el diálogo. Si es un hijo, si es un alumno, sonríe. Usted está hablando de una cosa maravillosa. Está hablando de la concepción humana. Está hablando de unos gametos que llevan toda la historia de la familia de su madre y toda la historia de la familia de... Y miren, la microbiología celular ha descubierto que en la unión de un óvulo y el espermatozoide humanos hay un destello de luz. Y también hay música, pero todavía no la oyen. Un profesor argentino, ya veo que a los argentinos les encanta la poesía, me dice, eso que acaba de decir, profesora, es metafórico. Le digo, no es real. ¿Ha visto el destello de luz? Si uno se une un óvulo y un espermatozoide y hay un destello de luz, entonces es un proyecto educativo. Lo que tiene que decir es la verdad, porque la inteligencia solo se educa con la verdad. La inteligencia se corrompe con el error, se corrompe con la mentira. Un proyecto educativo, después ellos van a hacer lo que les dé la gana, porque cada uno es libre, pero tiene que saberlo, porque saber es lo más importante. Y la escuela es un lugar de saber. Un proyecto educativo, escolar, tiene que ser un proyecto académico que esté basado en ciencias estudiadas a lo largo de los siglos o estudiadas hace poquísimo, pero ciencias. Y la ciencia está del lado de la vida, la ciencia está del lado de la familia, la ciencia está del lado de la perfección de la persona. Muy bien, proyecto de educación. Muy bien, ¿cómo quieres a tu yerno? Muy bien, así tienes que educar a los niños. Muy bien, proyecto educativo, proyecto de educación de la sexualidad. ¿Qué es la sexualidad? La sexualidad es nuestro modo de ser. Es nuestro modo de ser. Nosotros somos personas corpóreas y sexuadas. El otro día alguna persona también me preguntó, pero ¿hay otro tipo de personas? ¿Existe otro tipo de personas? Bueno, la filosofía, la antropología, no lo puede contestar. Pero sí, la teología dice sí, también existen las personas divinas y las personas angélicas, pero nosotros somos personas y también somos personas como Dios es persona. Es más, la imagen y semejanza que tenemos de Dios es porque Dios es persona y nosotros somos personas. Es decir, nos parecemos más a Dios que a los animales.
Entonces, un proyecto de educación de la sexualidad, pones, me das un clic, por favor, que pretenda ser plenamente humano, debe ser primero educativo, por lo tanto buscar la perfección de las capacidades específicamente humanas, la perfección de la inteligencia y la perfección de la voluntad. La persona humana es perfectible, perfectible, y no hay casos perdidos. Y los chicos jóvenes no son personas perdidas. Los chicos jóvenes son gente noble, recta, limpia, que le gustan los ideales altos. Profe, creo que debo tener relaciones sexuales. Ah, interesante. 15 años. ¿Por qué lo dices? Porque el siguiente punto es preguntar de dónde se sacó esa idea tan peregrina, ¿verdad? Porque las relaciones sexuales, profe, hacen a la persona sofisticada. ¿Sofisticada? Muy bien. ¿Alguien tiene un diccionario? Muy bien, ábrelo y busca sofisticado, por favor. Sofisticado igual elegante. Ah, el mismo del diccionario que suele ser un varón, le dice a la niña, es absurdo, las prostitutas serían sofisticadísimas. Y la niña te ve con una cara. Profe, ¿de dónde me saqué esa idea? Yo lo que espero próximamente es que una de 15, una de 14, uno de 15, uno de 16 me diga, yo debo tener relaciones sexuales porque las relaciones sexuales me hacen rubio. O me dan la visa a los Estados Unidos. Porque ese es el mensaje que han recibido. Ustedes ven las películas. Ustedes ven las novelas. No se conocen. No se conocen y se acuestan. Y son rubias y sofisticadas. Pero la televisión es un montaje. Un montaje. Entonces, ¿qué tenemos que decirles? La verdad. La verdad. Porque ellos han recibido un mensaje y se han portado conforme a ese mensaje. Pero todo parece indicar que si les damos el mensaje verdadero, se volverán a comportar como queremos que se comporten. Entonces, un verdadero, real proyecto educativo debe tender al perfeccionamiento. Si además tiene que ser plenamente humano, tiene que ser integral. Integral significa que tome en cuenta todas las dimensiones de la persona. Y la persona tiene muchas dimensiones. Tiene una dimensión corporal. El doctor Albino nos ha hecho llorar con esta cuestión corporal. Tiene un cerebro. Tiene un cuerpo. La dimensión corporal, nos damos perfecta cuenta de la dimensión corporal cuando estamos sentados 2 horas, ¿verdad? Decimos, ¿y esto? Y cuando hay calor, nos damos cuenta de nuestra dimensión corporal. Y nuestra dimensión corporal no es una dimensión menos importante. No. Los personalistas ahora dicen que la persona es su alma y es su cuerpo. Antes decíamos, tiene alma y cuerpo. No, es demasiado poco. Es su alma y es su cuerpo, de tal manera que lo que se le hace al cuerpo, se le hace a la persona. Yo tengo un micrófono, no soy micrófono. Si me lo quitan, no pasa nada. Ustedes dejan de oír a una chillona, mujercita chiquita. Pero no le pasa nada a mi dignidad, nada. Pero si algo le hacen a mi cuerpo, le hacen a mi propia dignidad. Porque el cuerpo es tan digno como la persona, porque el cuerpo es la persona misma. Eso dicen los personalistas. El proyecto que hicimos, estas dos esclavas de los obispos, se llama Saber Amar. Si le pasas la diapositiva, por favor. ¿Cómo es el proyecto? Eso nos hicieron unos nativos digitales. ¡Ay! El proyecto tiene 12 revistas, una por cada año escolar. Los obispos nos dieron los lineamientos y nos mandaron a trabajar. Nosotros hicimos una investigación y dijimos, bueno, ¿qué se tiene que trabajar en el aula? En el aula. ¿Qué tiene que hacer el profesor de primero? ¿Y qué tiene que hacer el de segundo? ¿Y qué tiene que hacer el de tercero? Porque si es un proyecto que va a perfeccionar, ustedes comprenderán que este proyecto jamás, jamás va a pretender, uno, llevarles a relaciones sexuales precoces, promiscuas o casuales. Jamás. Las relaciones precoces, las relaciones sexuales promiscuas y las relaciones sexuales casuales son tremendamente peligrosas, son tremendamente graves. Las relaciones sexuales no son para niños, no son para adolescentes. Los chicos te ven como si fuera un marciano el que llegó. ¿Y entonces para quién son, profe?
Porque ellos están convencidos de que son para ellos. Porque esa es la propaganda, esa es la escuela paralela. Entonces la familia no lo quiere. La iglesia católica, la iglesia protestante, las distintas comunidades tampoco lo quieren. ¿Quién quiere relaciones sexuales precoces para estos chicos? Los que los quieren como clientes. Los que quieren dinero. Porque ¿quién está detrás de que una chiquita de 14 años, además ustedes le dicen nena, más fuerte todavía? ¿Quién está detrás? ¿Están sus padres? ¿Están sus maestros? No. ¿Están los sacerdotes? No. ¿Están los rabinos? No. Las relaciones sexuales precoces, como mínimo, son peligrosas desde el punto de vista fisiológico, peligrosísimas. Hay otro mensaje que los chicos reciben permanentemente. El mensaje también es falso, científicamente falso. Por eso les digo que un proyecto educativo escolar tiene un fundamento científico profundo, antropológico, psicológico, sociológico, biológico o de ciencias de la comunicación. Pero los fundamentos biológicos nos dan la razón. Los órganos genitales, primero, son pequeños. Segundo, son tremendamente delicados. Tienen unos tejidos espectacular y asombrosamente perfectos y delicados. Tercero, son abiertos al exterior. Entonces, ustedes me dirán, si ese tipo de órganos puede estar en contacto con cualquier tipo de materia, la materia fecal acaba con esos órganos. Acaba con ellos. Son pequeños. Entonces, la idea detrás de todo lo que les dicen a ellos es que son unos órganos de plástico enormes, vastos, toscos, pero no son así. Y además son abiertos al exterior. El cerebro es cerrado, la médula espinal es cerrada, el corazón es cerrado, los órganos genitales son abiertos, tremendamente delicados, unos tejidos alucinantes, asombrosos, asombrosos. ¿Por qué? Porque llevan la vida. Llevan la vida. Y entonces, esos tejidos, en contacto con cualquier tipo de virus, bacteria, protozoario, como les contaré, les pregunto a las niñas, a ver, chicas, o a las niñas, o a los chicos, ¿de qué tamaño es una trompa de Falopio? Y todas me dicen, así, profe. O sea, el oleoducto de crudo pesado. Y tienen el calibre de un cabello. El calibre de un cabello. Ustedes comprenderán que si ahí hay una infección, la persona queda estéril. Alucinado. Pero claro, los proyectos que pretenden, que no son educativos y que pretenden instruir solamente en el uso de preservativos, utilizan un peine de plástico que le llaman elefante. ¿Por qué le pusieron ese nombre? Le podrían haber puesto otro nombre, ¿no? Pero es la misma idea. La misma idea que una y otra vez reciben nuestros chicos. Las relaciones sexuales son para ti, no pasa nada, no pasa nada. Eso sí, con preservativo, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Hasta 1960 teníamos dos enfermedades venéreas, así se llama. Ahora se les dice infecciones de transmisión sexual para que no se asusten. Pero que se asusten. Ahora hay 44, hay personas que hablan de 45, hay personas que hablan de 50. El virus del papiloma humano tiene 100 cepas, 100. La vacuna, un nuevo negociado, cubre 4 de las 100. No se trata de decirle a la niña, te vacunamos, mi vida. Se trata de decirle a la niña, tú no debes tener relaciones sexuales. Y ahora les voy a contar una cosa maravillosa. Maravillosa, pero maravillosa. Hace 2 años se terminó una investigación en la Universidad de Princeton, en los Estados Unidos. Esta investigación, ustedes recuerden que a los gringos les pagan por investigar. Entonces ellos investigan y de eso viene. Y por eso investigan y investigan. Y resulta que la investigación se hace con 2 grupos de 40.000 varones y 40.000. 40.000. Una investigación que dura 10 años. No se hizo una investigación con 2 personas durante medio día. No, no. 40.000 niños y 40.000 niñas, 10 años. 40.000 niñas entre 3 y 14. Al terminar el estudio tenían 13 y 24.
Y niños entre 3 y 14, al final del estudio, tenían 13 y 24. Y es absolutamente asombroso, pero tremendamente obvio, el resultado de la investigación. Voy a dar algo del resultado de la investigación de las niñas. Voy a empezar por allí. ¿Qué dice la investigación? Y ahí es cuando, aquí es cuando me gusta ver la cara de los señores. La investigación dice, la persona más importante en la vida afectiva de una niña es su papá. No su mamá. La mamá, si no hay mamá no hay niña. Estoy hablando de la vida afectiva, del conocimiento del mundo masculino, del conocimiento de la respuesta psicosexual masculina, totalmente diferente de la respuesta psicosexual femenina. Es papá el que tiene la respuesta psicosexual masculina. Y se les dice cosas maravillosas a papá, porque ustedes ven que los gringos son prácticos. Entonces, se han marcado, y dicen, muy bien, su hija tiene entre 0 y 3. Muy bien, repítale, que usted es su primer amor, su gran amor. De tal manera que cuando ella reciba a los 14 años una carta, yo soy tu primer amor, usted le puede decir, no, señor, ese es el segundo amor, porque el primero es Dios. Niñas así, entre los 0 y los 3. A los 3, acompáñale a comprar ropa. Que se vista como usted quiera, no como mamá quiera. Porque los hombres son visuales, las mujeres auditivas. Entonces mamá puede estar encantada que la niña de 4 años parezca tigresa. Papá está aterrado. Papá quiere que se vista como niña con nido de abeja y mucha tela. ¿Quién acompaña a comprar la ropa a la niña? Papá. Papá la acompaña a los 3 años, a los 4 años, a los 5 años, a los 6 años, a los 7, a los 8, a los 9, porque la industria textil piensa que las niñas tienen que perder la inocencia a los 3. Las viste como señoritas, por decirlo menos. Y la infancia se acaba pronto. Pero papá le va a dar un estilo infantil. Y papá va a estar feliz. Y yo les he preguntado, ¿cómo le gusta que se vista su hijo? A mí no me gusta lo extravagante, pero la mamá. A mí no me gusta la licra, pero la mamá. Bueno, pensad usted. Y las sonrisas de los señores. Lastimosamente no puedo ver aquí las caras de los hombres. Pero los hombres siempre dicen, al fin una investigación que nos da la razón. Que todo aquello que hemos pensado siempre de la vida de nuestra... Pero ahí no termina la cuestión. Entre los 6 y los 12, haga a su hija, la mente masculina es una mente solucionadora de problemas, la mente femenina es una mente comprensiva. Hágale a su hija independiente, una mujer independiente. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta de lo que está pasando ahora. Como todo es unisex, que además falso, porque somos dos sex, no unisex. Resulta que tenemos hombres mamarrachos. El capitán del Costa Concordia, vamos a ver. El capitán es el último que abandona la nave. Tenga coleta o tenga arete, no importa, eso no es lo importante, eso no es lo masculino. Lo masculino es la valentía, lo masculino es dar la cara. Lo masculino es proteger al más débil. Eso es lo masculino. Es lo masculino, es lo propiamente masculino. Por eso tienen tan desarrollados los músculos. Por eso la testosterona es la hormona de la acción. Por eso se les desarrollan los bíceps. Entonces, el capitán de Costa Concordia, yo me lo imagino empujando a la viejita y lanzándose él. ¡Mamarracho! El capitán es el que abandona al final. Primero salen los niños y las mujeres, luego salen los varones que no son de la tripulación, luego la tripulación, luego las ratas. Y al final el capitán. Y los demás no son hombres. Lo siento. Y yo no estoy hablando de homosexuales. Entonces, que tuvo un bebé y desaparece. Que quien lleva adelante el embarazo es solo él. Yo no digo que se case, no digo. Pero ese niño tiene papá y mamá. Y esa niña tiene un papá. Y por eso las niñas sin papá son frágiles. Absolutamente dependientes de los favores masculinos, frágiles. Pero si tienen a papá,
Si tienen a papá, otra cosa es. Y papá no tiene que hablar mucho. Miren, es acompañarle a comprar ropa. Hasta puede hacer un doctorado mientras le acompaña a comprar ropa. Al principio le va a hacer caso. Además, yo he visto y he oído en la voz de las niñas, 13, 14, 15, 16, cuando un retintín de orgullo dicen a sus compañeras, papá no me deja, porque me protege, porque papá. Y he visto un brillo de maníaco en el fondo del maníaco coleccionista de obras de arte, en el fondo del ojo del papá que protege a su hija. Es un brillo maníaco. Es un brillo del fondo del ojo. Es mía, es mi tesoro, es mía. Pero llegan los 12, ¿verdad? Llegan los 11, 12, 13, 14. Esta es la mejor parte. Esta es la mejor parte. Verás, son 40.000 niñas, 10 años. 40.000 niñas, 10 años. Muy bien. Su hija cumple 11, 12, 13, 14. Muy bien, llegó el momento. Invítala a tomar un helado de dulce de leche, obviamente aquí tiene que ser de dulce de leche. Porque yo nunca he visto en ningún país del mundo que pidan helado de dulce de leche con cobertura de dulce de leche. Oye, llévele a tomar un helado de dulce de leche con cobertura de dulce de leche. Llévele a tomar un té, un café. Esto está además al alcance de cualquier bolsillo. Porque lo que yo les estoy proponiendo no enriquece a nadie. No se les da dinero a nadie. Enriquece a la familia, enriquece a la persona. ¿A quién enriquece que papá hable con su hija? ¿A quién enriquece que papá vista a su hija? ¿A quién enriquece? A papá y a la niña y a la madre que está feliz. Pero no damos dinero a nadie. Muy bien, llévesela, déle solemnidad al acto. Cuando haya tragado, porque tiene que tragar, el bocado tiene que tragar, puede atorarse. Mírela a los ojos y dígale, hija mía, prométeme a mí, a tu papá, que llegas virgen al matrimonio. Lindo, ¿verdad? Lindo. Se llama el compromiso de virginidad y lo hace la niña con su papá. Una vez en la vida. ¿Saben cuál es el porcentaje de éxito? 99%. Tendría que tener muy mala suerte para que la única suya sea la 1%. 99% de éxito. La niña no se le vacuna contra nada. Porque la niña va a llegar virgen al matrimonio. Se lo prometió su papá. El brillo maníaco empieza desde ese momento. No, no, yo he visto esos ojos y no puedo olvidarlos. Cuando el papá, aparecen ya papás con estilos. Hay papás que llevan anillo. Hay papás que llevan dijes. Los abogados firman contratos, así son los abogados. Yo he visto el brillo maníaco cuando me enseñan los contratos. Nada les hace tan felices como yo, Ana María Terán Suárez, te prometo a ti, papá, que llegó virgen al matrimonio, firmado Ibarra, 2 de abril del 2011. Y esa niña va a llegar. Porque las personas, las anteriores generaciones, sabiendo lo que nuestros papás querían de nosotros, yo no tenía ninguna duda de que mi papá quería que yo llegue virgen al matrimonio. Eso yo lo sabía, nadie me lo tenía que decir. Mi papá me dijo otras cosas que también me dejaron alucinada, ¿no? Pero efectivamente eso no me dijo nunca, porque era obvio. Pero ahora no es obvio. Entonces tiene que hacerse explícito. Lo que le prometí a papá. Y le prometí a papá significa muchísimo. Porque después papá se va a sentar conmigo y me va a explicar cómo es la respuesta psicosexual masculina. Entonces, un proyecto de educación escolar, como en la escuela no está papá, lo que se hace es llamar a papá y enseñarle lo que tiene que hacer, y llamar a mamá y enseñarle lo que tiene que hacer, y involucrar total y absolutamente a la familia. Un proyecto de educación sexual, de la sexualidad y la afectividad escolar, del cual yo estoy hablando, toma totalmente en cuenta a la familia. Desconfíen de cualquier proyecto que se diga de educación, si no perfecciona, y si es de la sexualidad y la afectividad, que aparte a papá y mamá, que anule a papá y mamá. No le cuentes a papá, no le cuentes a mamá, cuéntaselo a papá, pregúntaselo a mamá, díselo a papá, díselo a mamá. Por eso son revistas, porque la revista va y viene, va y viene.
Hay un momento en la que se preguntan todas las niñas, ¿cómo sé que un hombre me quiere de verdad? Octavo, noveno. Se lo preguntan a la profesora con respuesta psicosexual femenina. Somos rematadamente románticas, perdidamente románticas. Las mujeres somos románticas, los hombres son realistas. Pregúntaselo a papá, dice la revista. Llévaselo a papá, pregúntaselo a papá. Aparte de abrir ese canal de comunicación tan importante, la niña se lo va a preguntar a papá y papá le va a responder con todos los papás del mundo. Jamás, hija mía, nunca ningún hombre te va a querer como yo. ¡Salvada la niña! ¡Salvada! ¡Porque tiene a su papá! Y siempre la mamá pregunta, ¿y yo? ¿Y yo qué hago? Primero dejé que papá vista a la niña. La va a vestir divina, con lacitos, como niña. ¿Ustedes han visto que ahora se hacen concursos de Miss Universo a los 4 años? Y la que salen desnuda. Pregúntenle a los papás lo que piensan de eso. Lo que pasa es que se le ha dicho, vea viejo ridículo, aléjese. Usted está anticuado, quítese. Es mamá la que actúa con la niña. No, señor, es papá. La persona más importante en la vida afectiva de una niña es su papá. Y el siglo XX fue un siglo sin padre. ¿Quién echó las primeras grandes sombras en la relación padre-hija? Freud, al cual seguimos estudiando. Freud tenía una enferma, una loca, que se había enamorado de su padre. Y dijo que todos nos enamorábamos de nuestro padre. A diferencia de las 40.000 niñas, aquí era una loca, una y loca. Así no se hace la ciencia, lo siento. O sea, Freud nos descubrió el psicoanálisis, pero nada más. Y nos fregó en todo lo demás. Pero echó unas sombras sobre la relación filial, paterno-filial, que a papá le aterró. ¿Y cómo quieren entonces ¿qué quieren? A ver, ¿qué es lo que estas farmacéuticas, distribuidoras de todo esto? ¿Qué es lo que la industria pornográfica quiere? Niñas sin padres. Niñas sin padres. ¿Qué es lo que a la droga le interesa? Niñas sin padres. Niñas sin padres. Papá y mamá nos han convencido, tenemos que ser amigos. No, señor, papá y mamá tenemos que ser papá y mamá. Amigos van a tener por miles. Papá es papá. ¿Y qué figura de papá quieren que tengamos? Homero Simpson. ¿Mamarracho? Ustedes me dirán si ustedes reconocen en Homero Simpson a su propio padre. ¿Qué va? Papá casi no habla, nunca ha hablado. Cuando habla, habla, eso sí. Pero papá mira a los ojos. Papá es papá. Bueno, pues hay que volver a poner a papá en su sitio. ¿La escuela lo puede hacer? Sí. Sí, empoderando a papá. No sé cuál es la palabra en español correcta. Empowerment, lo llaman los gringos. Dale, devuélvele. Devuelve a papá a su sitio. La niña necesita a su papá. Pero empieza a salir con chicos, ¿verdad? Ahora están tan confundidos que se le dice a papá, muy bien, le vamos a dar una receta para el éxito y una receta para el fracaso. Usted haga lo que quiera. Porque gracias a Dios tenemos libertad. Por lo tanto, podemos hacer lo que quiera. Estamos hablando de niñas. Si alguien en esta audiencia piensa que una de 14 años no es una niña, podríamos discutir. Pero los 14 años son niñas. Mucho más peligrosa es la vida para una de 14 que para uno de 2. Mucho más peligrosa. Muy bien, que empieza a salir con chicos, no lo va a encerrar en un convento, a menos que quiera hacerse monja, y a los 14 nadie le recibe. Es demasiado chica. Muy bien, va a salir con chicos. Basta que sea amigo, están tan confundidos. ¿Qué basta que salga con un amigo? Receta para el fracaso, quédese arriba. No cuadre relojes con su hija, no mire al chico, porque mirar al chico le va a empezar a producir la úlcera con la que va a morir. Pero la úlcera se puede hacer peor si usted se queda arriba. Y deja a mamá que despida a los toros. Mamá está encantada. Que alguien haya hecho caso a su hija. Papá está histérico. Prendido del techo como Spider-Man. Muy abajo del techo, tranquilícese, sonría. Comes un vodka y sin tomes un vodka. Mejor algo más suave, no vaya a ser que se termine alcohólico si tiene muchas hijas. Muy bien. Que sube el chico con su hija. Que suba. Para que sepa que hay un hombre detrás de esa niña. Muy bien, mírenla a los ojos a ella. Pero también mira a los ojos a ella. Él no le dirige la palabra, no va a poder tampoco dirigir la palabra. Usted va a querer la muerte para él.
tampoco quiero que sea mucho caso, pero bueno, mira, mírala, hija. Mi amor, ¿a qué hora quedamos que vuelves? Muy bien, a ver, cronometremos relojes. Mírelo a él, que el cronómetro es muy bien, 12 de la noche, muy bien, perfecto. Esto han quedado con mamá. Mamá y papá son los que ponen las reglas en la casa. 12, muy bien. Un cuarto para las 12. ¡Baje! ¡Barra el garaje! Siempre mandioca, peña al perro, todo el hocico, a lo que quiera. Pero espérela abajo. No, no permita despedidas románticas, son peligrosísimas. ¿Cómo se va a despedir la niña de su galán si está papá? ¡Adiós! ¡Con las puntitas de los dedos! Una alumna de 14 me decía el otro día, hombre, Judith, le prometo que no estaba drogada, le prometo que no estaba alcoholizada, le prometo, y me enrolé con él. Explíqueme por qué, María Judith, explíqueme por qué, hasta la sonrisa se me borró. No permita despedidas románticas. No las permita. Porque antes sabíamos cómo se comportaban hombres y mujeres. Antes los hombres, no tocaban a las mujeres. Ni un dedo. Ni un dedo encima. Se les enseñaba desde niños. Te pega un amiguito, defiéndete, pégale. Te pega una niña, te aguantas. A las mujeres no se les toca. Hay un sacerdote argentino para su orgullo, descendiente de una familia noble, que heredó de su tía una vajilla de porcelana. Cada una de las piezas cuesta $100. Él tiene muchos amigos, varones, geniales, porque un profesor, no, un papá un día me dijo, sí, muy bien, María Julia, muy bien, la virginidad para las chicas, don qué, pero los varones no podemos. Yo le dije, bueno, usted ha sido confundido con otro mensaje falso. Usted me dirá si es falso, yo le voy a preguntar a usted. ¿Usted cree que un hombre son 70 kilos de testosterona de cerebral? ¡Claro que no! Ah, bueno, los hombres son seres inteligentes y libres. Por lo tanto, los hombres también pueden llegar vírgenes al matrimonio. Y se les plantea a los 15, se les plantea a los 16, y ellos aceptan, porque es para hombres, porque es difícil. Porque requiere dominio propio, porque requiere control de sus impulsos, porque requiere control. Bueno, este señor, forma chicos. Entonces lo que él hace es formar la mano masculina. Ok, les invito a tomar té en esa vajilla. Diciéndoles antes, mira, rompes una pieza y me pagas $100. Bueno, empiezan a tomar el té y cuando ellos están a punto de llevarse la taza a la boca, les dice muy bien, miren lo que ustedes tienen entre sus manos, miren, si aprietan un poco esa taza se rompe, así es una mujer. Hay que formar la mano masculina. La mano masculina la forma papá diciéndole a la niña, hija mía, tú tienes la suficiente sutileza psicológica para distinguir si te acarician o te manosean. Nunca dejes que te manoseen. Yo no voy a tener, papá, si tú, no yo. Tú, que eres mujer, tienes la suficiente sutileza. Papá, ¿es el que dices? No, María Judith, no voy a poder, me va a salir un hilo. Escríbalo. Escríbalo. Pero dígaselo. ¿Y qué forma la mano masculina, mamá? No la toques. Pues es una mano tosca. Pues es una mano masculina. Hay que formar la mano masculina. Hay que educar a la persona. La persona puede ser espléndida. Espléndida. Porque la persona puede ser perfecta. Y no hay casos perdidos. No hay. Uno piensa que los adolescentes son casos perdidos. Pero la adolescencia es una posesión diabólica momentánea. Por un momento los posee el demonio. Después se van. Y una espantosa chica de 15 puede ser una celestial mujer de 22. Siempre pasa, siempre pasa. ¿Quiénes soportamos la adolescencia para que nos quieran a los profesores? Los profesores. Sobre todo a las niñas, porque los varones empiezan más tarde en la adolescencia. Pero los colegios donde tenemos a niñas, somos las profesoras las que nos, como ustedes dicen, nos bancamos la adolescencia. Y el todo me huele a caca, la cara de todo me huele a caca, no sé si ustedes la han visto, pero es una cara muy especial. Es la cara del adolescente. Todo es aburrido, todo es injusto.
Yo quisiera hacer un estudio sobre la sensibilidad que estos chicos tienen. ¡Qué injusto! Todo es injusto. Si hace frío es injusto, si hace calor es injusto, si llegaste a clase es injusto, si no llegaste es injusto. Todo es injusto. La posesión diabólica pasa, pero la posesión diabólica se forma. Son seres humanos, personas perfectibles. Por eso son revistas. Entonces no es un texto largo, enorme, pesado. No, no, revistas rápidas, que van y vienen, van y vienen. Muy bien, dale otro clic, por favor. ¿Cuál es el objetivo principal? El proyecto se llama Saber Amar. El objetivo principal es enseñar a amar. Amar es difícil. Hacer el amor no. Es instintivo. Besar, instintivo. ¿Quién les enseña a los chicos a besar? Manda la palabra beso al 32. ¡32! Y recibirás los besos más apasionados. Y tú sabes, mi vida, se le dice al de 15, tú sabes, ¿cuánto cuesta un mensaje de celular? 76 centavos. Si no existe sobre el dinero, ve. Yo con ese dinero me ahorro y me doy una vueltita por Argentina, me voy a Bariloche. Pero si tú quieres gastar en pornografía, gastar en poner ese dinero que le ha costado tanto a tu papá o a tu mamá o a ti, en engordar viejos y viejas pervertidos, ¿ok? ¿Ok? Adelante, haz lo que te dé la gana. A un adolescente se le dice, haz lo que te dé la gana. Ay, ¿qué nos cree usted, profe? Nosotros jamás vamos a... Jamás. Porque nosotros... ¡Ah! ¡Qué alegría, verdad! ¡Qué alegría! Es cuestión de ponerles perspectiva. El otro día me dicen las chicas, ¿y a usted qué le parece transar? Digo, ya sé ahora, ¿no? Antes no sabía. Pues les digo, transar. A ver, transar en español es hacer una transacción, o sea, un negocio. Bien, bien. Es genial. Porque uno para transar bien necesita una inteligencia desarrollada, necesita saber cuánto... Muy bien, muy bien. Y todos empiezan a reír, ¿no? Esa recita es que no sabes nada, profe. Bueno, a ver, ¿qué significa transar para ustedes? Besarnos con varios desconocidos. Ah, qué interesante. Acuérdense de las... Esto es lo vital en la educación de la gente. Sonríe, sonríe. Sonríe. Y además de pegarles. Pero sonríe, sonríe. ¡Ah! No sabía que para ustedes el beso era un intercambio de babas. ¿Les gustan tanto las babas? Bueno, yo les voy a dar una idea mejor. Mira, si consiguen 5 ceniceros, los llenan de babas, tibias, limosas. ¡Ah! ¡Oh! Todos empiezan a retorcerse en los asientos. ¡Y se los chupa! Peligroso. Y los chicos, ay, profe, tú que sí que eres sucia. Ah, no, no, mi vida, porque a mí no me gusta transar, a ti es el que te gusta. Además, mira, en cada tipo de boca hay distintos estreptococo mutans, que son los responsables de las caries dentales. ¡No sigan, profe! A besar, ¿qué se enseña? Amar se enseña. Se educa para amar. Eso es lo difícil. Besar lo puede hacer cualquiera que tenga boca. ¿Listo? ¡Oh! Te miran. Asombradísimos. ¿Por qué? Porque les estás poniendo perspectiva. En perspectiva, los mensajes tan falsos que reciben. En perspectiva, los estilos de vida que les propone. Estilos de vida tremendamente peligrosos. Una de las cosas que más pena me ha dado en mi vida es haberme encontrado con 3 chicos que ahora son mis amigos, muy jóvenes, después de una capacitación para profesores en uno de estos países, porque este proyecto nace en un país muy pequeño. Mi país son estas 3 provincias del Doha. Si ustedes tienen en su mente, ¿no? Es Jujuy, Salta y Tucumán, así es el Ecuador. Ahí terminó el Ecuador, es en Anés. Aquí te dicen, no, oh, aquí cerquita, 1500 kilómetros. Ahí uno se queda de piedra, entre la cantidad de carne que comen y la cantidad de dulce de leche y los kilómetros, yo estoy impresionada, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que Ecuador es muy chiquito. Y entonces el proyecto nace en Ecuador y se va extendiendo porque estas leyes nos están poniendo a todos. Fíjense que nosotros hemos logrado una cosa que se la debemos a Dios, evidentemente. Hemos llegado antes que el programa del gobierno. Hemos llegado a más gente que el gobierno.
Entonces el gobierno ahora quitó la ley, porque les estamos enseñando a los chicos a vivir la castidad. Ya no tenemos ley nosotros. La idea es educar bien, y la escuela lo puede hacer. ¿Bajo qué parámetros? Uno, científico. Dos, perfeccionador. Tres, involucrando a la familia. Cuatro, sabiendo que estamos con personas inteligentes y libres, con capacidad de dominio propio. Después del aborto, yo a lo que más bronca le tengo es al condón. Porque el condón destruye las dos ideas educativas más importantes del mundo. La primera, tus actos tienen consecuencias. La segunda, tú puedes controlarte. ¿Sobre qué se basa la educación de una mamá que le dice al niño, no vas a clase, pierdes la clase, no sabes eso, tienes un examen aparte, si pegas a tu hermanita, yo te pego? Actos y consecuencias. Los actos tienen consecuencias, los actos sexuales tienen consecuencias. Con o sin condón. Y prepárese para la sonrisa, porque uno de 12 te dice, ¿y si me pongo doble? Ah, ya mi vida, qué interesante. Doble condón. No había pensado en el asunto, pero bueno, puedes subirte al quinto piso, envolverte en dos cauchos, bien buenos, y lanzarte del quinto piso. Pero asegúrate que sean dos plásticos, dos.